Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy José Wills. En el video de hoy, amigos, va a haber un nuevo episodio del Buick. Vamos a detallar el motor y les voy a mostrar cómo lo pueden detallar. Siempre me preguntan por qué muevo mucho la cámara así. Es que la verdad es que me emociono mucho. Bien, vamos a ver cómo está el Buick. Vean amigos, estamos en Hot Wheels Custom, en la parte de abajo. Aquí está el Buick. Me enfoca bien la cámara. Como pueden ver, así quedó con los interiores rojos y con la pintura negra. Vamos a detallar el motor. Primero lo vamos a dar una capa de primer y después lo vamos a pintar de negro, porque pues era cromado, pero pues no se veía bien. Y pues vamos a la mesa de trabajo, ¿no? Bien amigos, ya estamos aquí. Porque como pueden ver, ya cambié todo. Las pinturas estaban ahí, ahí merengues, y ahora ya las pasé aquí. Ya se ve más decente todo, más o menos acomodado. Entonces, como les dije, vamos a desarmar el Buick. Ay, se cayó una pintura. Voy a acomodarlos más. Bien amigos, creo que ahí se ve mejor. Ay, esperen, dejen acomodarme, porque el micrófono queda aquí. Creo que están viendo bien. Perdonen que vean el mueble todo raspado. De ahí donde pongo todo Hot Wheels Custom y todo eso. Aquí tenemos el Buick. Precisamente aquí lo tenemos. Yo digo que voy a grabar con la cámara hacia abajo. Así queda un poco levantada. Bien, desarmamos el Buick, amigos. Lo desarmamos. Aquí cayó la llanta. Aquí está el chasis. Uy, la llanta se cayó. Bueno, se van a caer. Por aquí ponemos el chasis. Por aquí. Esperen. Uah, ahí está. Aquí está la primera llanta. Aquí está la segunda. Y. Uy, creo que se pegaron los interiores, eh. Bien, aquí están los interiores del episodio pasado. Como pueden ver, quedaron bien. Bien feos. No, en serio, quedaron bien. Ahorita les voy a dar una mano de transparente, ahorita que pinte de negro y primer. Aquí está el Buick con la pintura negra. Uy, bien, ahí que no. Ah, ahí se quedó con los interiores. Vamos a quitar los cristales. Vean, aquí están. Aquí está la carrocería que ya se raspó. Fuck. Bien, aquí la vamos a poner. Y no les voy a grabar lo del primer y lo de la pintura negra. Yo creo que ya saben cómo es, ¿no? Ahorita los veo, amigos. Cuando ya haya pintado todo de primer y de negro, para que les explique más o menos cómo vamos a pintar. Y pues ahorita nos vemos. Bueno, amigos, puse la cámara así. No sé si se vaya a ver bien. Bueno, no pinté cuando echamos primer y ya pintamos de negro. Puse negro mate como fondo. Todavía no se seca muy bien. Y le hice unos detallitos en los interiores. Bien. Un poquito de negro, el tablero negro, porque el tablero siempre va a ir negro. No le di la capa de transparente porque me voy a esperar a que ya pintemos todo y ya podamos pintarlo todo. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes de cómo es el motor del Buick originalmente. No sé si en este Hot Wheel ya venga modificado, no lo sé. Que no se ve, pero aquí les van a estar dejando las imágenes de cómo es el motor original. Y ahorita lo que yo quiero es hacerlo Twin Turbo o Turbo. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes de Twin Turbo, cómo se vería. Pero los turbos los voy a tener que hacer muy pequeños, porque cuando consiga el cofre o nosotros lo hagamos, pues no va a cerrar, por obvias razones. Aquí también les voy a estar dejando unas imágenes de cómo era este Buick originalmente de Hot Wheel, como del color que era plateado, dorado, creo, dorado era. Y cómo tenía el cofrecito, la tapita. Y como pues yo la perdí, quiero conseguir esa tapita, pero no hay ninguna página o red social que se dedique a 100% Hot Wheels, o no sé si se lo haga. Nosotros Hot Wheels Custom sí, pero pues obviamente no tenemos esa pieza. Si yo la ando buscando, les juro que ya la hubiera comprado desde cuando. Entonces, por favor, si tienen una página donde compran piezas de Hot Wheels o algo parecido y que tengan la pieza,
Bueno, no la busquen, sino solo díganme la página y yo la buscaré. Por favor, se los agradecería mucho para ya conseguir el cofre y pues ya después sigamos con la medida de los turbos y todo eso. Bien, aquí yo iba a pintar, bueno, ahí se ve el motor. Yo iba a pintar con pintor en aerosol, pero como es una pieza muy diminuta, las piezas que vamos a pintar, se me hace que lo vamos a pintar con pintura acrílica. Yo quiero pintar los cabezales, no sé si se vea, no creo. Esto, las tapas de válvulas, las quiero pintar amarillas. Vean, por aquí tenemos, ay, a ver si no se cae nada. No, no se cae nada. Por aquí tenemos la pintura amarilla en pintura acrílica. Les recomiendo más la pintura acrílica para detallar en acrílica, no de agua, porque las de agua no sirven. Son muy, están muy concentradas de agua, o sea, la base está muy hecha de agua y pues, se chorrea. Estas son más espesas y se sirven mejor para detallar. Bien, las mangueras las quería pintar de rojo, pero no sé, no estoy seguro, amigos. Vamos a pintarlas de rojo. Ay, perdón, perdón, perdón. Tiré las pinturas, espero que no se haya escuchado muy feo. Ay, ¿dónde está la pintura roja? Voilà, por aquí está. Por aquí está. De blanco voy a pintar algunos detalles. Ahorita voy a ver cuáles. Aquí está el rojo, también acrílica. Bien, y yo creo que voy a ponérselos en cámara rápida, o como el video del Mini Cooper. Les voy a decir la técnica, porque lo van a ver en cámara rápida y no creo que lo vean tanto. Vean, lo voy a hacer con un palillo dental, que sirve más para detallar. Justo con esto hice lo de los rines del Mini Cooper. Vean, pues de aquí trae la pintura blanca del video del Mini Cooper. Y de hecho aquí en la mesa dejé pintura blanca. Aquí dejé embarrada porque cuando le echaba mucha pintura al palillo, pues con el exceso, pues se lo embarré aquí. Ya no se puede. Sí se puede quitar, pero solo que le raspes, pero nada. Es en otra ocasión. Vean, lo que le hice al motor es enmascarillarlo de aquí. De aquí hacia allá y pinté de primer el motor y el tablero, en la parte del tablero. Y ya que se secó, le di otra pequeña mano, una pasadita nada más de primer otra vez. Y luego ya le apliqué el negro mate para que resalte más lo de abajo. Le puse negro mate porque si le ponía negro brilloso, iba a brillar todo esto. Y no creo que la valla en motor sea en la vida real, sea negro brilloso, igual es para simular un poco de la grasa que luego traen pegada a los autos en la vida real. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a ponérselos en cámara rápida, bueno, en la edición. Y pues ahorita nos vemos. Bien, amigos, pues ya he acabado, bueno, no he acabado, pero miren, así es como vamos, como va. Pinté la tapa de la. Y los coples los pinté de blanco para que resaltara. Por el momento lo voy a dejar así. Todavía falta que. No sé si escucho mucho eco, ¿eh? Todavía falta dar a otra mano de otros colores. Pero por el momento lo voy a dejar así. Porque todavía falta poner los turbos. Y mientras no tenga los turbos, no puedo tener la medida. Y los colores, cómo voy a ponerlos. Así es como pienso, como está ahorita el Buick. Por eso lo quise pintar un poco negro mate. Pues para que fuera un poquito así, pero por eso puse el negro mate, porque es base para otro color que vamos a poner después, ya que consigamos pues el cofre, las salpicaderas y la fascia, que pues es todo viene junto, ¿no? Ya que lo consigamos, para que ya pintemos también la de negro mate todo, y ya cuando que tengamos todo, pintemos todo del color nuevo. Entonces, pues voy a armar, les voy a dejar unas tomas y acabamos con el video. Uy, amigos, se me está complicando un poquito para armarlo, entonces ahorita les dejo las tomas.
pues bueno amigos, hasta aquí acabamos con este video. Ya se hizo un poco noche, por eso tengo que prender esta lámpara. Así queda el motor del Buick por el momento, temporalmente amigos, como ya les dije, es temporalmente amigos, en lo que conseguimos los turbos y para pintarlos. Una serie de videos arreglando el Buick. Entonces, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. Yo soy José Wills y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.